Conociendo la verdad, juntos contra el nuevo orden mundial. Presidente, con respecto a las FARC, usted sabe, bueno, obviamente creo que lo tiene que estar al tanto. Hace un tiempo atrás se vinculó a un partido político que tuvo relación en la preparación del terrorismo que sufre hoy día Chile, en nuestro país, en la zona de la Araucanía. Se dice que personajes del mundo acá, del sur de nuestro país, fueron y fueron entrenados por las FARC. ¿Usted estaba al tanto de eso? ¿Estaba al tanto? Siempre había mucho rumor. Lo único que vi fue lo siguiente. Nosotros pedimos la extradición hacia Colombia, requerimos a Chile para que fuera extraditado un ciudadano colombiano que era de la FARC. Y esto lo tengo escrito, lo he dicho muchas veces, no es un secreto de Estado. Y el presidente Lagos, con quien tuve muy buena relación, me dijo que ellos no lo podían extraditar, que esa persona se había casado con una señora chilena y que en esas condiciones no lo podían extraditar. Yo le dije, presidente, por lo menos exíjenle que haga una declaración escrita retirándose de la FARC y rechazando cualquier acción violenta. El presidente Lagos me dijo que lo haría. Hasta ahí llegué yo. Nunca más pregunté. Pensé que di crédito a la palabra del presidente Lagos. Hasta ahí llegué. Lamentablemente, bueno, los atentados terroristas que se sufren acá en Chile cada día crecen. Con la FARC o que sin la FARC, son de inmensa gravedad, como son los de aquí. Conociendo la verdad, juntos contra el nuevo orden mundial.